principio súper contentos porque tenemos este año 170 chicos inscriptos que están viniendo. Tenemos 5 profesores que nosotros desde el municipio le estamos abonando. 2 vinieron de la provincia solamente y todos los gastos están corriendo por el municipio. Apostamos a eso, apostamos a que los papás puedan ir a trabajar tranquilos, que tengan un lugar donde dejar a sus niños, que los chicos también puedan salir de su casa y tener un lugar en el cual puedan recrearse y pasarla bien, estar con otros chicos. Yo tengo hijos y sabemos que a veces se complica no solo para trabajar, sino también que los chicos se aburren, si no están mucho tiempo en su casa con la computadora y esas cosas, todo lo electrónico, así que estamos felices que estén acá. No sé si ustedes pudieron tomar fotos y filmar un poquito, pero la verdad es que los chicos están felices y este es un lugar hermoso, Canillitas, mucha gente que tal vez no lo conozca, pero la verdad que es un predio hermoso, tiene mucha arboleda, siempre hay sombra, la pileta es hermosa, así que bueno, la verdad felices. ¿Dentro de qué horario los chicos se vienen a la colonia? Bueno, ellos vienen a partir de las 9 de la mañana y se quedan hasta las 12. A partir de mañana vamos a tener una merienda que hemos conseguido para todos. Y hacen distinto tipo de actividades, actividades en el natatorio o como actividades fuera del natatorio al aire libre. Tienen un momento para tomar su merienda y demás, así que están toda la mañana bastante ocupados. Respecto a las edades que están los chicos, ¿aproximadamente qué edades se manejan? Sí, tenemos a partir de los 5 años hasta los 12. Por supuesto que el grupo que más cantidad tiene son los más chiquititos. Estamos con todos acá, tenemos también una camioneta que estamos también invirtiendo en eso para que los chicos de Paysandú, que son los que están más alejados, y los chicos de Villagol puedan venir hasta acá, porque es cierto que el año pasado, hasta ahora se venía manejando de otra manera la colonia, por eso estamos también contentos, porque se hacía en distintos predios. Al no tener un natatorio propio del municipio, siempre tuvo que pedir prestado. Amablemente el country profesional y el sindicato del plástico nos han prestado 2 días y 2 días. Entonces los chicos de Villa Golf van al sindicato del plástico 2 días y los chicos de Paysandú y de la zona casi lindera a Roldán iban a lo que es el country profesional. Y un día venían acá al centro. Así que este año lo que intentamos hacer es justamente para que puedan venir todos al mismo lugar. Entonces hicimos un convenio con Canillitas, la verdad, súper bien, nos han recibido y así que ahora estamos acá, en un predio único.